Thank you.
Nos habían ya echado de menos. Nosotros también. En primer lugar, saludar al alcalde de la comuna, a todas las autoridades de la comuna, a nuestro presidente de la Junta Directiva, toda su familia, vino nuestro doctor invitado también, ex rector de la universidad, y a todos ustedes agradecerles por esta magnífica asistencia a este primer concierto de varios que hay en la comuna durante este verano. Para nosotros es importante estar celebrando 20 años de la Camerata de la Universidad Andrés Bello, así como también del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad, y compartiendo o empezando las festividades con esta visita a este hermoso balneario. Recién escuchamos una pieza que es un concierto grosso de Antonio Vivaldi. Se llama Concierto Grosso porque alterna, no sé si se dieron cuenta, alterna a dos violines solistas, el segundo violín, dialogando con la orquesta. Esta forma la creó Corelli, un antecesor anterior a Vivaldi. Pero sin duda Vivaldi, con todos los experimentos que hizo a nivel compositivo, como muy buen violinista y pedagogo, fue uno de los principales compositores del barroco italiano. A continuación vamos a escuchar algo que también tiene relación con Italia. La Sinfonía número 16 de Antonio Vivaldi, compuesta cuando él tenía 16 años solamente y después de un viaje que venía haciendo a Italia. Mozart viajó muchas veces a Italia a mostrar sus obras, a mostrarse como intérprete, a hacer estrenos de sus óperas. Así que la influencia de Italia en la música de Mozart es muy importante. Escuchemos ahora la Sinfonía 16 de Mozart.
Este año, en este concierto, quisimos innovar, como hemos querido también innovar algunos repertorios en la universidad, con la actividad de la camerata, especialmente para captar el entusiasmo de los alumnos por el arte. Y también lo hemos querido traer para acá y tenemos unos arreglos de música popular de muy buena calidad y para todas las edades, que va desde el siglo pasado hasta parte de este siglo. Así que todos los que quieran tararear las cosas del pasado, y veo juventud también, y las cosas de ahora, están plenamente autorizados, aunque al alcalde no le guste. Porque la idea es que festejemos este aniversario y que ustedes disfruten con este concierto. Primero, dos piezas de los famosos Beatles. Martha, my dear, y Eleanor Rigby. Thank you.
seguimos a Inglaterra y vamos a invitar a Queen. Oh, bueno. Una pieza de rock medio pesado y luego la famosa Rapsodia Bohemia. Una solicitud para los de luces. No bajen tanto que tenemos que leer la música. Thank you.
ahora Abba. Thank you.
Bien, no se vayan. Seguimos. Ahora con el siglo XXI. ¿Quiénes son del siglo XXI aquí? Todos, en realidad. Sí, bueno. No los conozco mucho, ¿eh? Miley Cyrus, Flowers. Harry Styles, Sing of the Time. Thank you.
Dua Lipa, Love Again. Todo tiene su fin. Nuevamente agradecemos al alcalde de la comuna de Zapallar, a todo su equipo y a ustedes por habernos acompañado en esta linda noche
para terminar, una pieza, una canción de Coldplay. Y le hemos puesto, porque sí, es buena, bonita, pero el título es muy importante. Tenerlo en cuenta siempre. Viva la vida. Pongámonos de pie para aplaudir a la camerata de la Universidad Andrés Bello, a cargo de su director Santiago Mesa, que nos deleitó con tremendo concierto, con el inicio de los conciertos de verano en la comuna de Zapallar. Más fuerte ese aplauso para estos tremendos músicos que nos visitan nuevamente en nuestra comuna de Zapallar, a cargo
por supuesto, de su gran director, Santiago Mesa. Quiero invitar a nuestro director de la Fundación de Cultura, Rodrigo Sandón, para que me acompañe acá arriba y entregue, por supuesto, un libro de regalo para nuestro director Santiago Mesa en representación de todos los vecinos de la comuna de Zapallar. Don Rodrigo, por favor. Osandón, nuestro director de la Fundación de Cultura, le hace entrega de este presente para nuestro director Santiago Mesa en representación también del directorio de la Fundación de Cultura, encabezado por nuestro alcalde Gustavo Alessandri y su directiva Francisca Sutil, Francisca Noé, Carlos Aldunate, Luis Hernán Granier, Raúl Lorca y María Teresa Basáez. ¿La última? ¿Quieren más? Una. Pero, una. Director. Estamos autorizados solamente para una. Director, pero yo quiero que hagamos algo. Recién como que hubieron tímidos linternas de celulares. Queremos que apaguen la luz y sean acompañados por linternas de celulares esta tarde. ¿Y cómo leemos la música? ¿Y cómo leemos la música? ¿Cómo leemos la música? Ah, por supuesto. Por supuesto, muy importante. No le escuchaba porque tenía retorno hacia afuera. Ah. Mamma mía. El aplauso entonces para la camerata de la Universidad Andrés Bello. Thank you.
más fuerte el aplauso para despedir a la camerata de la Universidad Andrés Bello, a cargo de su director Santiago Mesa, en el gran inicio de los conciertos de verano de la comuna de Zapallar. Más fuerte, por favor, ese tremendo aplauso cariñoso para todos nuestros músicos de la camerata de la Universidad Andrés Bello. De esta forma estamos dando por finalizada este primer concierto de verano en nuestro Parque de la Paz, porque con más cultura en Zapallar juntos hacemos la diferencia. Muchas gracias y muy buenas noches.